Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Lo prometido es deuda y aquí nos encontramos con Karen y estos dos titanes, el Mavic Air 1 y el Mavic Air 2. Y en esta oportunidad vamos a hacer una prueba bastante interesante y es poner cara a cara esa opción de seguimiento que nos ofrecen cada uno de los drones. Hablando de tecnología, estaríamos hablando de ATTRA, llamémoslo que la versión 1, ¿sí? Porque es la del Mavic Air 1, contra el ATTRA o seguimiento activo del Mavic Air 2, que viene a ser el 3.0. ¿Cuál será la gran diferencia del uno al otro? Bueno, a los atunianos, eso es lo que queremos justamente comprobar en esta oportunidad y transmitírselo a cada uno de ustedes. Hay que dejar perfectamente claro que ninguno de estos dos drones tiene sensores en la parte lateral, es decir, a los lados, solamente trae sensores en la parte delantera y en la parte trasera. Así que sin más preámbulo, vamos a pasar a esa prueba donde Karen va a ir literalmente en esta bicicleta. Yo voy a ir atrás en el vehículo tratando de mirar, pues llevo el control para mayor comodidad de toda esta prueba. Y al final, bueno, basado en los resultados, vamos a sacar esas grandes conclusiones. Así que Vamos allá. vamos allá. Miren dónde el Mavic Air en el primer intento perdió al Karen, que sería el objetivo. ¿Sí? Así que vamos a parar y vamos a guiarlo otra vez en el proceso. Y activo bastante bien. Va un poco mejor. Okay. Otra vez. Mírenlo allí. Se detuvo, está a punto de tocar. Vamos a ver. Aquí. El árbol. Mire dónde la perdió nuevamente. Aquí está el control.
voy a moverlo a un poco a la izquierda y definitivamente lo vamos a parar porque no está dando la talla en estas condiciones. ¿Listo? Por aquí fue donde perdió el Mavic Air 1 por segunda vez. Miren que pasó impecable, va muy bien. Miren toda esta zona boscosa, muy bien. ¡Espectacular! ¡Wow! Esto es una locura, muchachos, verlo acá atrás desde el carro. Cómo esquivó esas plantas. Sigue a Karen muy bien aquí. Bueno, gracias a Dios pues no hay nada de perfil porque se fue un poquito de lado. Pero hasta ahora le está haciendo de maravilla el Mavic Air 2. A pesar que no hay sensores laterales, sube, esquiva muy bien. Espectacular. Wow. Pero la verdad que esto puede uno llevar mucho tiempo. Pero cuando hace estas pruebas, muchachos, esto es adrenalina pura, pasión. Espectacular el seguimiento. Pero viene la prueba de fuego porque justamente por aquí estamos llegando a donde fue la prueba del escabio, ¿sí? Desde aquí arrancamos, los que no se pierden ningún video. Y esta parte es muy tupida y miremos el comportamiento del dron. La verdad es que va espectacular, va haciéndolo una locura. Esquiva, la tiene, esta parte está un poco oscura. Desciende, chocó con un árbol pero volvió y se reincorporó. ¡Wow! Esa no me la esperaba. Recomendación y conclusión importante: cuidado con los cables o ramas delgadas porque definitivamente el dron aún no es capaz de detectarlas. No sé si en la cámara haya quedado, pero se golpeó con una rama, pero se mantuvo en vuelo. Vamos aquí suave. Wow, brutal el Mavic Air 2, aunque se nota que faltan un poco los sensores laterales, pero va bien. Vamos aquí, baja, excelente, sube, muy bien, prueba de fuego, esquiva también, muy bien. Wow, ustedes no saben cómo traigo el corazoncito aquí. Bueno, esta parte es de piedra, es subida, Karen le da un poquito duro, pero bueno, ahí va, excelente. Miren, aquí vamos, va muy bien hasta ahora. Bueno, ahí Karen se tuvo que detener, pero hasta ahora está muy bien. Me pregunta que si sigue, la idea es llegar hasta la parte donde no hay casi vegetación. Aquí va. Muy, pero muy
bueno el seguimiento de el Mavic Air 2, definitivamente, a pesar de no tener sensores laterales. Ha esquivado muchas cosas, alcanzó a tocar una rama, pero se reincorporó bastante bien. Espero que haya quedado en la horno, que aquí veo que hubo un momento que se movió por la vibración. Bien, aquí vamos ya a parar. Acá ya no habría nada que decir que no va a manejar muy bien la situación. Vamos a parar la prueba aquí. ¿Qué tal la prueba, queridos amigos? Son muy concluyentes los resultados, pero no obstante podemos sacar unas recomendaciones vitales para los usuarios de estos dos drones o cualquier dron con la opción de seguimiento. Pero antes de eso les hago dos anuncios importantes, y son de esas cosas que la verdad a mí me llenan, como lo es saludar a una de las familias de todas las que están allí al otro lado de la pantalla. Gracias por su apoyo, pero esto es especial porque una madre dronera de Perú, por cierto, saludos a los amigos de Perú, me contactó porque hoy 2 de julio su hijo, amante de los drones y nos sigue en este su canal y es fiel, está cumpliendo años, y tu madre quería que te felicitáramos desde acá, desde el canal, y como siempre tratamos de responder y leímos, pues me comprometí a hacerlo. Así que saludos al amigo Piero Chávez Lama de Mancora, Perú. Hermano, bendiciones, que te vaya muy bien este año, para adelante, dura el emprendimiento, haga sentir muy orgulloso a su madre, y gracias por estar allí en familia apoyándonos. Y bueno, estos consejos también te van a servir, ya que sé que tienes un Mavic 2. Bien, y lo segundo es que gracias a la ayuda de algunos de ustedes pudimos ya materializar uno de los primeros impactos que queríamos hacer, donde el dron Mavic Air 2 no cayó o aterrizamos por casualidad. Eso era un propósito de Dios sin duda alguna. Y bueno, mejor dicho, en el próximo video le estaré dando un informe, porque es un informe para aquellas personas que me ayudaron a la distancia, pero es solamente el inicio. Pero bien, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar después de haber observado estas pruebas, queridos amigos? Primero, que hay una evolución sin duda alguna en la opción de seguimiento del Mavic Air 2 frente al Mavic Air 1. Su sistema APAS o su capacidad de tomar decisiones inteligentes son superiores y quedaron demostrados en campo real. No obstante, si notaron, la falencia del Mavic Air 1 básicamente radicaba en que no era capaz de mantener la altura desde el punto donde despegaba. ¿Qué quiere decir eso? Que usted utiliza la opción de seguimiento, lo hace una superficie plana. Yo había podido identificar justamente cuando he utilizado al capellán en esta opción, que cuando lo hago en terrenos desiguales, es decir, que sube, baja, aunque él trata un lazo de seguimiento o tiempo de seguirme, llega un momento donde ya no es capaz de mantener esa altura en la cual nosotros despegamos y habilitamos la opción de seguimiento. Entonces, así que las personas que lo puedan tener, pues ya saben que deben de manejar o tener muy presente estas condiciones donde vayan a poner que su dron lo siga, para que pues no termine en un accidente. Y cabe mencionar que en los dos, al no tener sensores laterales, debemos de analizar muy bien el entorno para que no termine golpeándose de lado. Incluso hasta el Mavic Air 2 lo puede hacer, porque entre otras pruebas que bueno ya había hecho personalmente, si te confías demasiado y a la hora de seguirte hay muchas curvas, llega un momento que él se va desviando, se va perfilando, y pues si no tienes presente esto termina chocando. Y sobre todo, muy importante, que a la hora de utilizar la opción de seguimiento debes de activar la opción de vuelo estacionario en caso de una desconexión. No es común, pero en ocasiones la aplicación se puede guindar, y dependiendo del celular que utilice y el sol, si hay sol y se sobrecalienta, ella se va a reiniciar y esto puede ocasionar una desconexión. Y si tienes el RTH, que vuelva al punto de origen, lo que va a hacer el dron es subir, y ahí es donde normalmente va a chocar con árboles o cualquier otro objeto que pueda estar arriba, en vez de que se quede flotando, que es la mejor opción. Bien, espero que este video les haya sido útil a las personas que andan buscando un dron con la opción de seguimiento, y en este caso estaban entre estos dos
titanes, pues han visto las pruebas, ya sabrán qué decisión tomar. Y no obstante, si tienen el Mavic Air 1, qué recomendaciones aplicar. Su amigo Hartu sigue aquí firme para adelante. Recordándole que si este video le ha sido útil, pues no olvides darle like. Si no te has suscrito, pues tú te lo pierdes, porque seguimos aportando al mundo de los drones. Y los dejo con un par de imágenes de este primer impacto que hicimos gracias a estas personas que pudimos identificar en aquella prueba de distancia del Mavic Air 2, porque las promesas hay que cumplirlas. Bye bye, y recuerde, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Su honestidad es de admirar. Por favor, acercarse a la orilla del río Atrato.